Historia del envidioso y del envidiado. En una ciudad bastante grande, dos hombres vivían uno al lado del otro. Uno de ellos sintió una envidia tan grande del otro que éste decidió cambiar de domicilio y alejarse de allí, pues creía que era la vecindad lo que había provocado aquella animosidad. Aunque le había prestado buenos servicios, se daba cuenta de que el otro no lo odiaba menos. Por esta razón, vendió su casa con los pocos bienes que tenía y marchándose a la capital del país, que no estaba muy lejos, compró un terreno a una media legua de la ciudad. Tenía una casa con algunas comodidades, un hermoso jardín y un holgado patio, en el que había una cisterna que ya no servía. Hecha la adquisición, el buen hombre tomó el hábito de derviche para llevar una vida más retirada, e hizo construir en la casa varias celdas y se constituyó allá en poco tiempo una numerosa comunidad de derviches. Un derviche es un religioso musulmán. Su virtud le hizo famoso muy pronto y atrajo hacia él a muchas personas, tanto del pueblo sencillo como de los principales. En pocas palabras, todo el mundo lo honraba y apreciaba en gran manera. También llegaban gentes desde muy lejos para encomendarse a sus oraciones. Y todos, al dejarle, propalaban a los cuatro vientos las bendiciones que creían haber recibido del cielo por mediación suya. Habiendo llegado a su fama hasta la ciudad donde había vivido, el envidioso tuvo un pesar tan grande que abandonó su casa y sus asuntos con la decisión de perderlo. Para conseguirlo, fue al nuevo convento de Derviches, cuyo patriarca, antes su vecino, lo recibió con vivas muestras de amistad. El envidioso le dijo que había venido expresamente para comunicarle una cosa importante, sobre la cual debían hablar a solas mm, para que nadie nos oiga, añadió paseémonos si te parece bien por tu patio y como ya empieza a anochecer, di a tus derviches que se retiren a sus celdas. El patriarca de los derviches hizo lo que el otro deseaba. Cuando estuvieron solos, el envidioso empezó a contarle una falsa historia hasta que llegaron al borde de la cisterna. Allí le dio un empujón y el buen hombre cayó dentro, sin que nadie fuese testigo de tan perversa acción. Enseguida salió por la puerta del convento sin ser visto por nadie. Llegó a su casa muy satisfecho de su viaje y convencido de que el objeto de su envidia ya no existía. Pero se equivocaba. La vieja cisterna estaba habitada por hadas y genios, los cuales decidieron ayudar al patriarca de los derviches y lo recibieron en sus brazos y lo bajaron despacio hasta el fondo sin que se hiciera ningún daño. Se dio cuenta de que había algo extraordinario en aquella caída, que naturalmente tenía que provocarle la muerte, pero no veía ni oía nada. No obstante, pronto oyó una voz que decía ¿Sabéis quién es este buen hombre a quien acabamos de auxiliar? Y habiendo respondido otras voces que no, la primera prosiguió de esta manera. Yo os lo diré. Este hombre, por la caridad más grande del mundo, dejó la ciudad en que vivía y vino a establecerse en este lugar, con la esperanza de sanar a un vecino suyo de la envidia que le profesaba. Aquí se ha ganado la estimación general hasta el punto de que el envidioso, no pudiéndolo soportar, ha venido con la intención de asesinarlo, lo cual habría sucedido sin el socorro que hemos prestado a este buen hombre, cuya fama de santidad es tan grande que el sultán residente en la ciudad vecina quiere venir mañana a visitarle para encomendar a sus oraciones a la princesa, su hija. Otra voz preguntó qué necesidad tenía la princesa de las oraciones del derviche, a lo que contestó la misma voz de antes. ¿No sabéis que está poseída por el genio Maimún, hijo de Dindim, que se ha enamorado de ella? Mas yo sé de qué modo podría sanarle a este buen patriarca de los derviches. Es muy sencillo y os lo voy a decir. Él tiene en su convento un gato negro con una mancha blanca en el extremo del rabo. Pues bien, no tiene más que arrancar siete pelitos de esta mancha blanca, quemarlos y perfumar con el humo la cabeza de la princesa. Al instante se sentirá curada y tan libre de Maimún, hijo de Dindim, que nunca más éste querrá acercársele. El patriarca de los derviches no perdió una sola palabra de esta conversación de hadas y genios, los cuales guardaron silencio toda la noche después de haber dicho aquello. Al empezar el día siguiente, cuando se podían ya distinguir los objetos, como la cisterna estaba agritada por varios sitios, vio un agujero que le permitió salir sin dificultad. Los derviches que lo buscaban estuvieron muy contentos al volver a verlo. Les contó en pocas palabras la maldad del huésped que había recibido tan bien el día anterior y se retiró a la soledad de su celda. El gato negro, del que habían hablado las hadas y los genios durante la noche, no tardó mucho tiempo en ir a recibir las caricias de su amo, según acostumbraba. Lo cogió y le arrancó siete pelos de la mancha blanca que tenía en la cola, y los puso aparte para utilizarlos cuando se presentara la ocasión. Hacía poco que el sol estaba ya en lo alto, cuando el sultán que no quería desperdiciar ninguna posibilidad de curar pronto a su hija, llegó a la puerta del convento, ordenó a su guardia detenerse allí y entró con los principales oficiales que la acompañaban. Los derviches lo recibieron con profundo respeto. El sultán se retiró un poco para hablar a solas con el patriarca y le dijo Buen jeque, tal vez conozcas el motivo de mi visita. Jeque es una palabra árabe que significa anciano, pero también reciben este nombre los jefes de comunidades religiosas, los doctores distinguidos y los predicadores. -Sí, señor -contestó con modestia el derviche. Si no me equivoco, la enfermedad de la princesa me trae este inmerecido honor. -Eso es -repuso el sultán. -Me devolverás la vida si, como yo espero, tus plegarias consiguen la salud de mi hija. -Señor -dijo el buen hombre. Si decides hacerla venir, tengo la esperanza con la ayuda y el favor de Dios de que regresará a tu casa en perfecta salud. El príncipe, exultando de alegría, mandó inmediatamente que fueran a buscar a su hija, la cual llegó enseguida, acompañada por un gran número de mujeres y de eunucos, y llevando un velo que no dejaba ver su rostro. El patriarca de los derviches hizo sostener una sartén sobre la cabeza de la princesa, y colocó los siete pelos sobre los carbones encendidos que también había mandado traer, y el genio Maimún, hijo de Dindim, dio unos alaridos sin que nadie viera nada, y dejó libre a la princesa. Esta se llevó la mano al velo que cubría su cara, y se lo quitó para ver dónde estaba. ¿Dónde estoy? dijo. ¿Quién me ha traído aquí? Al oír estas palabras, el sultán no pudo disimular su alegría. Abrazó a su hija y la besó en los ojos. Besó también la mano del derviche y dijo a los oficiales que le acompañaban: Decid lo que pensáis. ¿Qué recompensa merece quien ha curado a mi hija? Entonces todos respondieron que merecía ser su esposo. El sultán confirmó: Es lo mismo que estaba pensando yo, y lo hago mi yerno desde este momento, dijo. Poco tiempo después murió el primer visir. El sultán puso al derviche en su lugar y, muerto él mismo sin descendencia masculina, el buen hombre, según las leyes religiosas y civiles, fue declarado y reconocido como sultán con el consentimiento general. Siendo heredero del trono de su suegro, el buen derviche, un día que con su séquito estaba de marcha, advirtió la presencia de la envidiosa entre la multitud que contemplaba su paso. Mandó a uno de sus visires que se le acercara y le dijo en voz baja: Haz venir a ese hombre y cuida que no se asuste. El visir obedeció y cuando el envidioso estuvo ante el sultán, éste le dijo: Amigo mío, estoy muy contento de verte. Entonces, dirigiéndose a un oficial, añadió: Entregadle inmediatamente mil piezas de oro de mi tesoro. Ofrecedle además veinte cargas de mercancías, las más preciosas de mis almacenes, y acompañadlo bien protegido y escoltadlo hasta su casa. Luego de hacer este encargo al oficial, se despidió del envidioso y prosiguió su marcha. Cuando terminé de contar esta historia al genio asesino de la princesa de la isla de Ébano, le hice esta consideración. Genio, le dije. Ya ves cómo aquel sultán tan bueno no se contentó con olvidar las afrentas del envidioso, que le habría matado, sino que le colmó de favores y lo hizo acompañar a su casa. En fin, empleé toda mi elocuencia suplicándole que imitara tan hermoso ejemplo y que me perdonara, pero no conseguí doblegar su voluntad y me contestó así Lo más que puedo hacer por ti es no matarte, pero no creas que te dejaré sano y salvo. Se impone hacerte sentir el poder de mis encantamientos. Entonces se apoderó de mí violentamente y arrastrándome a través de la bóveda del palacio subterráneo, que se abrió para dejarle pasar, me llevó tan alto que la tierra me pareció una pequeña nube blanca. Desde aquella altura se lanzó contra el suelo como un rayo y se puso sobre la cumbre de una montaña. Allí recogió un puñado de tierra, pronunció, mejor dicho, masculló ciertas palabras que no entendí sobre la tierra, y echándome un puñado encima, me dijo deja tu forma de hombre y toma la de mono. Desapareció y me quedé solo, convertido en simio, deshecho por el dolor y en un país extranjero, sin saber si estaba cerca o lejos de los estados del rey mi padre. Bajé de la montaña y llegué a una extensa llanura que demoré un mes en atravesar y entonces me encontré en la orilla del mar, el cual estaba en calma en aquel momento y vi un bajel como a media legua de distancia. Para no perder tan buena ocasión, rompí una rama de un árbol, la eché al mar y me monté en ella horcajadas, con un bastón en cada mano para que me sirvieran de remos. Navegué de este modo y me fui acercando al bajel. Cuando estuve bastante cerca como para ser visto, ofrecí un espectáculo extraordinario para los tripulantes y los pasajeros. Todos me contemplaban con gran admiración. Llegué junto al barco y agarrándome a una cuerda, subí a cubierta. Pero al no poder hablar mi embarazo era terrible. En efecto, el peligro que corría entonces no era menor que el de estar en manos de Lefrid. Los mercaderes supersticiosos y escrupulosos creyeron que si me recibían yo traería mala suerte a la navegación. Por este motivo dijo uno: Voy a matarlo de un mazazo. Y otro dijo: Voy a atravesarlo con una flecha. Hay que echarlo al mar, dijo otro. Todos habrían hecho lo que decían si no me hubieran prosternado a los pies del capitán. Me agarré suplicante a sus vestidos y esta acción mía le emocionó tanto como las lágrimas que surcaban mis mejillas, que me tomó bajo su protección amenazando a quien me hiciera el menor daño. Me hizo también mil caricias. Yo, a falta de palabras, le demostré mi agradecimiento con gestos de la mejor manera que pude. El viento que siguió a la calma no fue muy fuerte, pero sí favorable. Todo siguió igual durante 50 días y por fin anclamos felizmente en el puerto de una ciudad hermosa, grande e industriosa. También era importante por ser la capital de un estado poderoso. Nuestro navío quedó rodeado inmediatamente por muchas embarcaciones pequeñas llenas de gente, que venían a felicitar a sus amigos por el retorno o a pedirles noticias de los que habían visto en el país de donde venían, o sencillamente por la curiosidad de ver llegar un bajel que había ido tan lejos. Algunos oficiales querían ser escuchados por los de a bordo de parte del sultán. Los mercaderes se presentaron a ellos, y uno de los oficiales les dijo el sultán nuestro señor nos ha encargado de deciros que está muy gozoso por vuestra llegada y quiere que cada uno de vosotros escriba algunas líneas sobre este rollo de papel. Es para ver quién tiene mejor letra, pues habéis de saber que tenía un primer visir muy entendido en los asuntos del Estado y que escribía a la perfección. Ese ministro murió hace pocos días. El sultán está muy triste por su pérdida, y como no miraba sus escritos sino con gran admiración, ha hecho solemne juramento de reemplazarlo por un hombre que escriba tan bien como él. Muchas personas han presentado su escritura, pero hasta ahora no se ha encontrado en todo el territorio del imperio a nadie a quien se haya juzgado digno de ocupar el lugar del visir. Aquellos mercaderes que creían escribir bien como para optar a tan alta dignidad, escribieron uno tras otro lo que quisieron. Cuando terminaron, yo me adelanté y cogí el rollo de la mano del que lo tenía en aquel momento. Todos los presentes, especialmente los mercaderes, que habían escrito, pensando que yo quería romper el papel o tirarlo al agua, empezaron a gritar. Se calmaron cuando vieron que yo cogía el rollo tal como debe hacerse y les hacía signos de querer escribir también. Esto hizo que el temor se cambiara en admiración. Sin embargo, como no habían visto a ningún mono que supiera escribir y no les pasaba por la cabeza que yo lo hiciera mejor que los otros, quisieron arrancarme el rollo de las manos. Pero una vez más, el capitán se puso a mi favor y dijo: Dejadle que escriba. Si hace garabatos sobre el papel, os prometo que lo castigaré enseguida. Si por el contrario escribe bien como lo espero, pues en mi vida he visto un simio tan hábil e ingenioso y que comprenda las cosas como este. Declaro que lo adoptaré como hijo. Yo tenía un hijo que ni de lejos podía comparársela en cualidades, dijo. Entonces, viendo que ya nadie se oponía a mi decisión, cogí la pluma y no la solté hasta después de haber escrito en seis clases de caracteres usados en diversos países árabes. Cada escritura contenía un dístico o una cuarteta improvisada en honor del sultán. Mi escritura no era solo la mejor de todos los mercaderes me atrevo a decir que en aquel país no habían visto nunca otra tan hermosa. Cuando terminé, los oficiales cogieron el rollo y lo llevaron al sultán, quien no prestó atención a las demás escrituras solo miraba la mía y le gustó tanto que dijo así a sus oficiales Coged de mi cuadra el caballo más hermoso y mejor enjaezado y un vestido del brocado más magnífico para vestir a la persona de quien son estas seis escrituras y traédmela. Ante esta orden, los oficiales se echaron a reír. Enojado el príncipe por su atrevimiento, iba ya a castigarlos cuando ellos le contestaron Señor, te suplicamos que nos perdones. No son escritos de un hombre, señor, sino de un mono. ¿Cómo? ¿Qué decís? gritó el sultán. ¿Estas maravillosas escrituras no son de la mano de un hombre? dijo. No, señor, repuso uno de sus oficiales. Podemos asegurar a vuestra majestad que se trata de un mono que ha escrito delante de nosotros. El sultán lo encontró tan sorprendente que quiso verme, y les dijo Haced lo que os he mandado. Traed a mi presencia a ese mono tan raro. Los oficiales volvieron al barco y expusieron al capitán la orden que habían recibido, y este les dijo que el dueño absoluto era el sultán. Acto seguido, me vistieron con una tela de brocado riquísima y me llevaron a tierra. Me sentaron sobre el caballo del sultán, quien estaba esperándome en su palacio con muchas personas de su corte, a las que había convocado para tributarme mayor honor. El desfile comenzó. El puerto, las calles, las plazas públicas, las ventanas, las terrazas de los palacios y de las casas, todo rebosaba de gente de toda condición y sexo, atraída por la curiosidad de verme, pues corrió enseguida la voz de que el sultán acababa de escoger a un mono como primer visir. Después de dar un espectáculo tan nuevo a todo el pueblo, que no cesaba de manifestar con gritos su extrañeza, llegué al palacio del sultán. Lo encontré sentado en su trono entre los grandes de su corte. Le hice tres profundas reverencias y luego me prosterné y besé el suelo. Enseguida me incorporé con postura de mono. Todos los presentes no pudieron menos de admirarme y no podían comprender cómo un animal era capaz de rendir al sultán el tributo que se merecía, y el monarca estaba más confundido que nadie. La ceremonia de la audiencia habría sido completa si hubiera podido añadir el discurso a mis gestos. Mas los simios no hablan, y la ventaja de haber sido hombre no me daba este privilegio. El sultán despidió a los cortesanos, y solo quedó a su lado el jefe de sus eunucos, un esclavo muy joven y yo. Pasó de la sala de audiencias a su apartamento, donde se hizo traer la comida. Cuando se sentó a la mesa, me hizo señal de que me acercara y comiese con él. Para mostrarle mi obediencia, besé el suelo, me levanté y me senté también a la mesa. Comí con moderación y con buenos modales. Antes de retirar la mano, vi que había un escritorio. Hice gestos para que me lo acercaran y escribí sobre un melocotón algunos versos que expresaban mi agradecimiento al sultán. Después de leerlos, aumentó su asombro. Al retirar la mesa, le sirvieron una bebida especial y ordenó me sirvieran un vaso. Bebí y escribí otros versos que explicaban mi situación y mis grandes sufrimientos el sultán los leyó y dijo Un hombre que hiciera como él estaría muy por encima de los demás hombres. Entonces hizo traer un ajedrez y me preguntó, gesticulando como siempre, si sabía jugar y si quería echar una partida con él. Besé el suelo y, llevándome una mano a la cabeza, le di a entender que estaba dispuesto a recibir aquel honor. Él me ganó la primera partida, pero yo las dos siguientes. Viendo que esto le molestaba un poco, para consolarlo escribí un cuarteto y se lo entregué. Le decía que dos poderosos ejércitos se habían batido con ardor durante todo el día y que al atardecer habían hecho las paces y pasaron la noche tranquilamente en el campo de batalla. Todas estas cosas le parecieron al sultán muy distintas de cuanto se había visto u oído sobre el proceder de los simios, y no quiso ser el único testigo de aquellas maravillas. Tenía una hija llamada Dama de Hermosura, y dijo al jefe de los eunucos que estaba presente y era el principal servidor de su hija Haz venir a tu señora. Quiero que ella participe de mi felicidad. El jefe de los eunucos salió y volvió pronto con la princesa, la cual tenía la cara descubierta. Pero cuando entró, se puso rápidamente el velo y dijo al sultán Señor, Vuestra Majestad habrá sufrido un olvido. Me extraña que me hagas venir para comparecer ante los hombres, le dijo. ¿Cómo, hija mía? respondió el sultán. ¿Eres tú quien está distraída? Aquí solo estamos el esclavo el eunuco, tu gobernante y yo, que podemos verte la cara y sin embargo te pones el velo y me recriminas el haberte llamado, le dijo. Señor, Vuestra Majestad sabrá enseguida que no me equivoco repuso la princesa. El mono que ves, aunque tiene esa apariencia, es un joven príncipe, sabes, hijo de un gran rey. Ha sido transformado en mono por un encantamiento. Un genio, hijo de la hija de Iblis, ha cometido con él esta perversidad, ¿sabes? Después de matar cruelmente a la princesa de la isla de Ébano, hija del rey Epitimaro. Asombrado el sultán por estas palabras, se volvió hacia mí y, no hablándome ya con signos, me preguntó si lo que su hija acababa de decir era verdad. Y como yo no podía hablar, me puse una mano sobre mi cabeza para testificarle que la princesa había dicho la verdad. Entonces, el sultán le preguntó Hija, ¿cómo sabes que este príncipe ha sido transformado en mono por arte de encantamiento? Señor, vuestra Majestad recordará que al salir de la infancia tuve a mi lado a una mujer vieja. Así contestó la princesa Dama de Hermosura. Era una bruja muy hábil. Ella me enseñó setenta reglas de su ciencia, en virtud de las cuales yo podía en un abrir y cerrar de ojos transportar tu capital al medio del océano, más allá del monte Cáucaso. Gracias a esta ciencia, conozco a todas las personas encantadas con solo verlas, ¿sabes? Sé quiénes son y por quién han sido embrujadas. No te extrañes, pues, si he descubierto a este príncipe, a pesar del encantamiento, el cual le impide manifestarse ante tus ojos tal como es naturalmente. Hija mía. no te creía tan hábil. Así respondió el sultán. Pero, señor, repuso la princesa, son cosas curiosas que es bueno conocer. Pero me pareció que no estaba bien vanagloriarme por ellas, dijo. Bueno, si esto es así, ¿podrías tú anular el encantamiento de este príncipe? dijo el sultán. Sí, señor, contestó la princesa. Yo puedo devolverle su forma primitiva, dijo. Está bien, hazlo, pues, le indicó el monarca. Me harías un gran favor, pues quiero convertirlo en mi gran visir y en esposo tuyo. Está bien, señor, dijo la princesa. Estoy dispuesta a obedecerte en todo lo que tengas a bien ordenarme. La princesa fue a su aposento, del que trajo un cuchillo que tenía palabras hebreas grabadas en la hoja. Nos mandó bajar a un patio secreto del palacio, al sultán, al jefe de los eunucos, al esclavo y a mí, y allí, dejándonos en una galería que lo rodeaba, ella se adelantó hasta el centro del patio, donde trazó un gran círculo y escribió varias palabras en caracteres árabes antiguos y en otros llamados caracteres de Cleopatra. Cuando hubo terminado y preparado el círculo de la manera que le interesaba, se situó en el centro, hizo unos conjuros y recitó algunos versículos del Corán. Insensiblemente el aire se fue oscureciendo hasta el extremo de parecer de noche y que el mundo iba a extinguirse. Un terrible miedo se apoderó de nosotros y aumentó cuando vimos aparecer al genio, hijo de la hija de Iblis, en forma de espantoso y enorme león. Cuando la princesa vio a este monstruo, le dijo, Perro, en lugar de arrastrarte ante mí, ¿te atreves a presentarte bajo esta horrible forma pensando que me vas a asustar? le dijo. ¿Y tú burlas el tratado que hemos hecho y confirmado con solemne juramento de no dañarnos mutuamente? respondió el león. Ah, pero qué maldito eres, replicó la princesa. A ti hay que acusarte por esto, le dijo. ¿Serás castigada? interrumpió bruscamente el león, por haberme hecho venir. Y diciendo esto, abrió una boca espantosa y se dirigió hacia ella para devorarla. Pero la princesa, que estaba prevenida, dio un salto atrás, tuvo tiempo de arrancarse un cabello y pronunciando dos o tres palabras, lo convirtió en sable afilado, con el que partió al león en dos mitades. Las dos partes del león desaparecieron y no quedó más que la cabeza, la cual se transformó en escorpión. Entonces, la princesa se transformó en serpiente y libraron un duro combate. El escorpión, llevando la peor parte, tomó forma de águila y se fue volando. Entonces, la serpiente se transformó en un águila negra más poderosa y salió en su persecución. Nosotros los perdimos de vista a los dos. Poco después de haber desaparecido, la tierra se abrió entre nosotros y salió un gato blanco y negro que maullaba de manera espantosa y tenía el pelo crispado. Le seguía de cerca un lobo negro que no lo dejaba en paz. El gato rápidamente se convirtió en gusano y se vio cerca de una granada caída por casualidad de un árbol plantado junto a un canal profundo pero estrecho. El gusano agujereó la granada y se escondió en ella. Entonces la granada empezó a hincharse hasta tener el tamaño de una calabaza. Se levantó por encima del techo de la galería y desde allí, después de dar algunas vueltas, cayó en el patio y se rompió en varios pedazos. El lobo, que entre tanto se había convertido en gallo, se abalanzó sobre los granos de la granada y se los tragó uno tras otro. Cuando ya no vio más, se acercó a nosotros con las alas extendidas, haciendo mucho ruido, como para preguntarnos si quedaba algún grano. Quedaba uno junto al canal del que se dio cuenta al volver. Corrió rápidamente hacia él, pero en el momento en que iba a picotearlo, el grano rodó hasta el canal y se convirtió en un pececillo. El gallo se tiró al agua y se cambió el lucio para proseguir al pequeño pez. Estuvieron dos horas bajo el agua y no sabíamos qué les había pasado cuando oímos unos gritos terribles que nos hicieron estremecer. A continuación vimos a Lefrid y a la princesa en llamas, echándose el uno al otro fuego por la boca hasta llegar al cuerpo a cuerpo. Entonces aumentaron los fuegos y comenzaron a despedir una humareda espesa y llameante que se levantó a mucha altura. Temimos con razón que el palacio ardiera, pero enseguida tuvimos un motivo de preocupación mucho más grave, pues el genio se libró de la princesa, vino a la galería donde estábamos nosotros y nos sopló aspas de fuego a la cara. Habríamos perecido si la princesa, acudiendo en nuestra ayuda, no lo hubiera obligado con sus gritos a alejarse y a guardarse de ella. Sin embargo, aunque fue muy diligente, no pudo evitar que se le quemara la barba del sultán y se le socarrase el rostro, que el jefe de los eunucos se paralizase y fuera inmediatamente consumido por las llamas, y que una centella entrara en mi ojo derecho dejándome tuerto. El sultán y yo nos disponíamos a morir cuando oímos gritar ¡Victoria! ¡Victoria! Y vimos aparecer a la princesa en su forma natural y al genio reducido a un montón de cenizas. La princesa se acercó a nosotros e inmediatamente pidió una taza llena de agua que le fue servida por el joven esclavo, a quien el fuego no había hecho ningún daño. La cogió, pronunció algunas palabras encima y la derramó sobre mí, diciendo: Si eres mono por arte de encantamiento, cambia de figura y toma la de hombre que tenías antes. Al terminar, volví a ser hombre como antes del hechizo, excepto un ojo. Me disponía a agradecerle, mas la princesa no me dio tiempo. Se dirigió al sultán su padre con estas palabras. Señor, le dijo, he vencido al genio como vuestra majestad puede comprobar. Pero es una victoria que me cuesta cara, ¿sabes? Me quedan pocos momentos de vida y no tendrás la satisfacción de celebrar el matrimonio que tenías planeado. En esta terrible lucha, el fuego me ha penetrado y siento que me está consumiendo poco a poco. No hubiera sucedido si me hubiera dado cuenta del último grano de la granada, pues me lo habría tragado como los otros cuando estaba transformada en gallo. El Efrid se había escondido en él como en su última trinchera, y de ahí dependía la suerte del combate, que no habría resultado peligroso para mí. Este descuido me ha obligado a recurrir al fuego y luchar con estas dañinas armas, como lo he hecho entre cielo y tierra en vuestra presencia. A pesar del poder de sus redomadas artes, he hecho comprender al genio que yo sé más que él. Lo he vencido y reducido a cenizas, pero no puedo escapar a la muerte que se avecina. El sultán dejó a la princesa dama de hermosura terminar la narración de su combate. Al final dijo con vivas muestras de dolor que lo dominaba. Hija mía, ya ves el estado en que se halla tu padre. Ah, me extraña seguir viviendo. El jefe de los eunucos ha muerto, y el príncipe a quien acabas de desencantar ha perdido un ojo. No pudo seguir hablando. Las lágrimas y los sollozos le cortaron las palabras. Conmovidos ante su dolor, su hija y yo lloramos con él. Mientras estábamos compadeciéndonos así unos de otros, la princesa se puso a gritar. Siento que estoy ardiendo. Estoy ardiendo. Entonces sintió cómo el fuego que la devoraba interiormente se iba apoderando de todo su cuerpo, y gritaba Estoy ardiendo. No, estoy ardiendo. hasta que la muerte puso fin a sus insoportables dolores. Era un fuego tan extraordinario que en un instante quedó reducida a cenizas, tal como el genio. No te contaré, señora, hasta qué punto me impresionó este funesto espectáculo. Habría preferido mil veces seguir siendo mono o perro antes que ver a mi benefactora perecer tan lastimosamente. El sultán, afligido más de lo que se puede imaginar, daba gritos de dolor y se golpeaba la cabeza y el pecho, hasta el punto de desvanecerse por su desesperación. No obstante, los eunucos y los oficiales acudieron a las voces del monarca, y les costó mucho hacerle volver en sí. No tuvimos que hacer demasiado esfuerzo el sultán y yo para convencerles de nuestro sufrimiento. Los dos montones de ceniza que habían quedado reducidos el efrit y la princesa hablaban por sí solos. Como el sultán no podía tenerse en pie sin gran dificultad, se apoyó en sus esclavos y se retiró a su aposento. Cuando se esparció tan trágica noticia por el palacio y la ciudad, todo el mundo se entristeció por la desgracia de la princesa, dama de hermosura, y participó en el duelo del sultán. Durante siete días se cumplieron las ceremonias del más grande duelo, se arrojaron al aire las cenizas del genio, se recogieron las de la princesa en una vasija preciosa para ser conservadas, y se las depositó en un soberbio mausoleo que se construyó en el mismo lugar donde se habían recogido las cenizas. El dolor que se apoderó del sultán por la pérdida de su hija le ocasionó una enfermedad que le obligó a guardar cama durante un mes. No estaba recuperado totalmente de su enfermedad cuando me hizo llamar para decirme Escucha, príncipe, la orden que voy a darte. Pagarás con la vida si no la cumples, me dijo. Yo le aseguré que obedecería con exactitud, después de lo cual prosiguió. Sabes, siempre viví la felicidad más completa que ningún accidente había turbado. Tu llegada ha deshecho el bienestar de que disfrutaba. Mi hija está muerta. Su gobernante ya no existe. Y es por un milagro que yo conserve la vida. Tú eres, por lo tanto, la causa de todas estas desdichas, de la que no puedo consolarme. Vete pues en paz, pero vete inmediatamente. Yo mismo moriré si sigues aquí más tiempo, pues estoy convencido de que tu presencia me trae mala suerte. Esto es todo lo que tenía que decirte. Vete y no vuelvas a poner el pie en mis estados. Si no lo haces, te arrepentirás, porque de lo contrario no tendría ninguna consideración contigo. Yo quise contestar, pero me cerró la boca con palabras airadas y me vi en la necesidad de alejarme de su palacio. Rechazado, expulsado, abandonado por todo el mundo y sin saber qué sería de mí, antes de salir de la ciudad, tomé un baño, me hice rapar la barba y las cejas y tomé el hábito de monje. Me puse en camino llorando, no tanto por mis miserias como por la bella princesa cuya muerte yo había ocasionado. Atravesé varios países sin ser reconocido. Por fin decidí venir a Bagdad para darme a conocer al Emir de los Creyentes con la esperanza de obtener su compasión con el relato de mi extraña aventura. He llegado esta tarde y la primera persona a quien encontré ha sido el monje que me ha precedido en el uso de la palabra. Lo demás señora ya lo sabes y ahora tengo el honor de estar en vuestra mansión. Cuando el segundo monje acabó su historia, Zobeida, a quien él se había dirigido constantemente, le dijo, Está muy bien, vete, puedes ir donde quieras, te doy mi permiso. Mas, en lugar de irse, suplicó a la señora el mismo favor que el primer monje al lado del cual fue a sentarse. El tercer monje, viendo que llegaba a su turno, se dirigió como sus predecesores a Zobeida y empezó su historia de la siguiente manera. Historia del tercer monje, hijo de rey. Muy honorable señora, lo que yo os he de decir es muy distinto de lo que acabáis de oír. Los dos príncipes que han hablado antes han perdido un ojo a causa de su destino, pero yo he perdido el mío por mi falta, buscando mi propia desgracia, como vais a comprobar con la continuación de mi relato. Mi nombre es Ajib y soy hijo de un rey que se llamaba Casib. Después de su muerte, tomé posesión de sus estados y establecí mi morada en la misma ciudad donde él había vivido. Es una ciudad que está situada junto al mar, que tenía uno de los puertos más seguros, con un arsenal capaz de abastecer armamento a 150 barcos de guerra, siempre dispuestos a servir cuando la ocasión se presentaba. Podía equipar también a 50 navíos de mercancías y otras tantas fragatas ligeras aptas para paseos y diversiones en el agua. Varias provincias del continente con buen número de islas componían mi reino. Casi todas estas islas podían verse desde mi capital. Visité primero las provincias de tierra firme, después mandé equipar y armar mi flota para visitar las islas, pues quería granjearme con mi presencia la amistad de mis súbditos y estimularlos en el cumplimiento de su deber. Y por este motivo las visitaba frecuentemente. Estos viajes me hicieron coger afición al mar y a la navegación, y encontré tanto gusto en ello que me propuse descubrir nuevos sitios más allá de mis islas. Para ello, di orden de que se equiparan 10 naves solamente. Zarpamos pocos días después. Nuestra navegación resultó feliz durante los primeros cuarenta días, pero en la noche cuadragésima primera el viento nos fue adverso y tan violento que estuvimos a punto de naufragar en medio de la tempestad. No obstante, al amanecer el viento amainó, las nubes se disiparon y el sol trajo otra vez el buen tiempo. Abordamos en una isla donde permanecimos dos días para reponernos. Después volvimos al mar. Al cabo de diez días ya empezábamos a sentir el deseo de ver tierra, pues la tempestad nos había desviado del lugar donde yo quería ir. Di la orden de emprender el camino de mis estados, pero advertí que mi piloto no sabía dónde nos encontrábamos. Efectivamente, el día décimo, el vigía desde lo alto del gran mástil informó que cielo y mar eran los únicos límites del horizonte, tanto a la derecha como a la izquierda solo habíamos notado una gran negrura hacia adelante, según teníamos la prueba. Al oírlo el piloto cambió de color, tiró su turbante sobre cubierta con una mano y con la otra se golpeó el rostro diciendo Ah, oh, señor, estamos perdidos. Ninguno de nosotros podrá escapar del peligro en que nos encontramos, y a pesar de mi experiencia, no está en mi poder garantizarte la libertad, dijo. Después de estas palabras, se puso a llorar como hombre que cree inevitable su perdición. Su desespero sembró el pánico entre todos los tripulantes. Le pregunté qué motivo tenía para desesperarse de aquella manera, y me respondió Ah, oh, señor, la tempestad que hemos afrontado nos ha desviado tanto de nuestra ruta, que mañana al mediodía estaremos cerca de aquella negrura, que no es otra cosa que la montaña negra, y esta montaña es una mina de imán que atrae ya desde ahora a toda tu flota, a causa de los clavos y todas las piezas de hierro con las que se construye un barco. Cuando mañana nos encontremos a una determinada distancia, la fuerza del imán será tan enorme que todos los clavos se soltarán e irán a clavarse en la montaña. Tus naves se destruirán y se hundirán. Como el imán atrae el hierro hacia sí y se fortalece con esta atracción, esta montaña por el lado del mar está cubierta de clavos que pertenecían a infinidad de barcos deshechos por ella, lo cual conserva y aumenta al mismo tiempo su fuerza magnética. Esta montaña, prosiguió el piloto, es muy escarpada y en su cumbre hay una cúpula de bronce fino, sostenido por columnas del mismo metal. Encima de la cúpula aparece un caballo de bronce también con un jinete que tiene el pecho cubierto por una placa de plomo, en que hay inscritos unos caracteres talismánicos. La tradición, señor, dice que esta estatua es la causa principal de que se pierdan tantas naves y tantos hombres como los que han naufragado en este lugar, y que seguirá siendo fatal hasta que no sea destruida para cuantos tengan la desgracia de acercarse aquí. El piloto volvió a llorar, y sus lágrimas provocaron las de todos los que le oían. Yo mismo estaba convencido, señora, de que llegaba el fin de mis días. Pero cada uno iba pensando en la posibilidad de su salvación, y se tomaban todas las medidas posibles para ello. Ante la incertidumbre del acontecimiento, unos nombraban herederos a los otros, y viceversa, testando todos a favor de los que se salvarían. A la mañana siguiente, avistamos al descubierto la montaña negra, y la idea de que nos habíamos hecho de ella nos la hizo ver más terrible de lo que en realidad era. Hacia el mediodía estábamos tan cerca de ella que experimentamos lo que nos había dicho el piloto. Vimos volar los clavos y demás hierros de la flota hacia la montaña, donde por la fuerza de la atracción se clavaban con un ruido ensordecedor. Los barcos se abrieron por la mitad y se hundieron en el mar, que era tan profundo en aquel lugar, que no lo habríamos podido saber si hubiésemos utilizado la sonda para averiguarlo. Todos mis hombres se ahogaron, pero Dios tuvo piedad de mí y permitió que me salvase, agarrándome a una tabla que fue impulsada por el viento hasta el pie de la montaña. No me hice el menor daño y fui a parar al lugar donde empezaba la escalinata que llevaba a la cumbre. A la vista de estos escalones, pues no había ni a derecha ni a izquierda lugar donde apoyar el pie y por lo tanto era segura la perdición. Di gracias a Dios e invocando su santo nombre, empecé a subir. La escalera era tan estrecha, empinada y difícil que con poco viento que hubiera soplado me habría hecho caer al mar. Pero llegué al término sin accidentes, penetré bajo la cúpula y prosternándome di nuevamente gracias a Dios por el favor que acababa de dispensarme pasé la noche bajo la cúpula. Durante el sueño se me apareció un venerable anciano y me dijo esto. Escucha, Hib, cuando despiertes, cava la tierra bajo tus pies. Encontrarás un arco de bronce y tres flechas de plomo, fabricadas bajo ciertas constelaciones para librar a la humanidad de los males que la acechan. Tira las tres flechas contra la estatua. El jinete caerá al mar y el caballo a tu lado. Entiérralo en el mismo sitio de donde habrás sacado el arco y las flechas. Cuando hayas hecho esto, hijo, el mar se elevará y subirá hasta el pie de la cúpula, a la altura de la montaña. Verás entonces que viene a abordar una chalupa, en la que habrá un hombre solo con una rama en cada mano. Este hombre será de bronce, pero distinto del que tú habrás derribado. Embárcate con él sin pronunciar el nombre de Dios y déjate conducir. Te llevarán diez días a otro mar, donde encontrarás el medio de regresar a tu palacio sano y salvo, a condición, como ya te he dicho, de que no pronuncies el nombre de Dios durante el trayecto. Estas fueron las palabras del viejo. Al despertar, me levanté muy consolado por esta visión e hice todo lo que el anciano me había dicho: desenterré el arco y las flechas y las tiré contra el caballero. A la tercera flecha, el jinete cayó al mar y el caballo a mi lado. Lo enterré en el lugar del arco y de las flechas, y durante este tiempo el mar se fue levantando poco a poco. Al llegar al pie de la cúpula, a la altura de la montaña, vi a lo lejos una chalupa que se dirigía hacia mí. Bendije a Dios porque las cosas iban sucediendo conforme al sueño que había tenido. Por fin la chalupa abordó y vi al hombre de bronce tal como se me había descrito. Embarqué y me guardé bien de pronunciar el nombre de Dios. Tampoco pronuncié ninguna otra palabra. Me senté y el hombre de bronce volvió a remar, alejándose de la montaña, sin parar hasta el día noveno, en que divisé unas islas, las cuales me dieron la esperanza de salir pronto del peligro en que aún me encontraba. El exceso de alegría me hizo olvidar la prohibición que yo me había impuesto, y exclamé Ah, bendito sea Dios. Alabado sea Dios. No hube terminado estas palabras cuando la chalupa se hundió en el mar con el hombre de bronce. Nadando me sostuve a flote durante el resto de aquel día, dirigiéndome hacia la tierra que me parecía más cercana. Siguió una noche muy negra y, como ya no sabía dónde estaba, iba nadando a la deriva. Se agotaron al fin mis fuerzas y empezaba a desesperar mi salvación, cuando el viento arreció y una ola más grande que una montaña me lanzó a una playa donde me dejó al retirarse. Corrí tierra adentro por miedo de que otra ola me cogiera. Lo primero que hice fue desnudarme, escurrir mi vestido y tenderlo para que se secara sobre la arena, que todavía estaba caliente por el calor del día. Al día siguiente, el sol acabó de secarlo pronto. Me lo puse y anduve para reconocer el terreno donde me hallaba. No caminé mucho y vi que estaba en una isla deshabitada, pequeña, agradable y poblada por una gran variedad de árboles frutales y silvestres, pero también comprobé que estaba muy alejada de tierra, circunstancia que disminuyó no poco la alegría de haberme librado del mar. No obstante, puse en manos de Dios mi suerte según voluntad, cuando viste a lo lejos un pequeño navío que venía a toda vela, con la pro orientada hacia la isla en que me hallaba. Como estaba seguro de que venía a anclar allí, y yo no sabía si su gente eran amigos o enemigos, pensé que lo mejor de momento era no dejarme ver. Razón por la cual subí a un árbol muy tupido desde donde podía impunemente observar todos sus movimientos. El navío ancló en una pequeña ensenada, donde desembarcaron diez esclavos provistos de una pala y otras herramientas propias para remover la tierra. Se dirigieron hacia el centro de la isla, donde les vi detenerse y cavar la tierra durante un rato. Por sus movimientos, adiviné que levantaban una losa. Volvieron enseguida al barco. Desembarcaron varias clases de provisiones e incluso muebles, haciendo cada uno un paquete que llevaron al sitio donde antes habían removido la tierra. Luego bajaron, lo cual me hizo comprender que allí había un lugar subterráneo. Los vi regresar al barco, del que volvieron. Con un viejo acompañado por un joven de 14 o 15 años de muy buen porte. Descendieron todos por donde se había levantado la tapa de la trampa. Después de reaparecer, vi cómo tapaban de nuevo el agujero y lo cubrían con tierra, yéndose a la cala en la que dejaron el navío. Pero advertí con asombro que el joven no estaba con ellos. El viejo y los esclavos embarcaron y el navío, extendidas otra vez las velas, tomó el camino de la tierra firme. Cuando me pareció que estaba suficientemente lejos como para no ser visto por la tripulación, bajé del árbol y corrí al lugar donde había visto remover la tierra. Entonces comencé a removerla hasta que encontré una losa de dos o tres pies cuadrados, la levanté y comprobé que cubría la entrada de una escalera construida con piedra. Bajé por ella y hallé una gran sala en la que había una tarima alfombrada y un sofá decorado con tapiz y almohadones de rica tela, en el que se encontraba sentado el joven con un abanico en la mano. Distinguía todas estas cosas a la luz de dos velas, y también algunos frutos y floreros que había cerca de él. El joven se asustó al verme, pero para tranquilizarlo, le dije enseguida Quien quiera que seas señor, no temas nada. Rey e hijo de rey como soy, no puedo hacerte el menor daño, le dije. En cambio, creo que tu buen destino me ha encaminado aquí para sacarte de esta tumba, donde parece que te han enterrado vivo por motivos que yo ignoro. Lo único que no comprendo, pues has de saber que he sido testigo de todo lo que ha pasado desde tu llegada a esta isla, es que me parece que te has dejado enterrar sin ofrecer resistencia, ¿sabes? El joven se tranquilizó con estas palabras, y sonriendo me pidió que me sentara a su lado. Luego de sentarme, me dijo, Príncipe, ¿Sabes? Voy a decirte algo que te sorprenderá por su singularidad. Mi padre es un mercader joyero que ha conseguido poseer grandes riquezas gracias a su trabajo y a su habilidad en la profesión. Tiene muchos esclavos y comisionistas que hacen viajes en naves que son de su propiedad, para recoger los encargos que se le hacen en diversas cortes, a las que abastece de las piedras preciosas que le piden. Hacía mucho tiempo que estaba casado sin tener hijos, cuando soñó que tendría uno cuya vida sería corta, lo cual le apenó mucho al despertarse. Unos días después, mi madre le anunció que estaba encinta, ¿sabes?, y el tiempo en que creía haber concebido coincidía con el día del sueño de mi padre. Al cabo de los nueve meses, me alumbró a mí, siendo causa de gran alegría en la familia. Mi padre, que había estado muy atento a la fecha de mi nacimiento, consultó a los astrólogos, los cuales le dijeron, tu hijo vivirá sin contratiempos hasta la edad de 15 años, pero al llegar a esa edad correrá grave riesgo de perder la vida y será difícil que se libre. Si su buena suerte le permite superar aquella situación, tendrá una larga vida. En aquellos días, Añadieron, la estatua ecuestre de bronce que hay en lo alto de la montaña magnética será echada al mar por el príncipe Agib, hijo del rey de Casib, y los astros indican que 50 días después tu hijo debe morir a manos de este príncipe. Como verás, señor, esta predicción había sucedido conforme al sueño de mi padre. Este se quedó consternado, muy afligido. Se interesó mucho en mi educación hasta este año, que es el décimo quinto de mi vida. Ayer se enteró de que hace diez días el jinete de la estatua fue derribado y sepultado en el mar por el príncipe que acabo de nombrarte. Esta noticia lo alarmó tanto y le causó tanto dolor que atraviesa una situación desesperada. Atento a la predicción de los astrólogos, ha buscado la manera de detener el destino y conservarme la vida. Hace ya tiempo que tomó la precaución de hacer construir esta morada para esconderme durante 50 días después de la caída de la estatua. Por esta razón, habiendo sabido que hace 10 días que cayó, ha venido a esconderme inmediatamente y ha prometido que vendrá a buscarme dentro de 40. Por mi parte, añadió, tengo esperanzas y no creo que el príncipe Agib venga a buscarme bajo tierra en medio de una isla desierta. He aquí, señor, lo que tenía que decirte. Mientras el hijo del joyero me contaba su historia, yo me burlaba en mi interior de los astrólogos que habían profetizado que yo le quitaría la vida. Me sentía tan lejos de realizar lo predicho que al terminar su narración le dije con alegría Señor querido, confía en la bondad de Dios y no temas nada. Imagínate que se trata de una deuda que debías pagar y que desde ahora ya estás en paz con tu acreedor. Estoy muy satisfecho después de mi naufragio de hallarme aquí para defenderte de cuantos intenten hacerte mal alguno. No te abandonaré durante estos 40 días que te hacen temer las vanas conjeturas de los astrólogos. Te serviré durante este tiempo en todo lo que pueda. Después, aprovecharé la ocasión para llegar a tierra firme embarcándome contigo en tu nave con tu permiso y el de tu padre. Cuando llegue a mi reino, me acordaré del favor que me habréis hecho y demostraré que soy agradecido. El hijo del joyero se tranquilizó al oír estas palabras y depositó su confianza en mí. Para no asustarle, nunca le dije que yo era a a quien él temía, y evité decir nada que pudiera hacerle sospechar. Estuvimos charlando de mil cosas hasta la noche y comprobé que poseía un espíritu cultivado. Comimos juntos sus provisiones. Tenía tal cantidad que al cabo de los cuarenta días le habrían sobrado, aunque hubiese habido otros huéspedes además de mí. Después de la cena, continuamos hablando un rato, hasta que nos acostamos. Al día siguiente, cuando se levantó, le presenté la jofaina y el agua. Se lavó y yo preparé la comida, que servía a su hora. Después de comer, inventé un juego para no aburrirnos, el cual fue útil no solo aquel día, sino también los siguientes. Preparé la cena, lo mismo que había hecho la comida. Cenamos y nos acostamos como la noche anterior. Tuvimos tiempo de trabar una gran amistad. Vimos que nos profesábamos un intenso afecto, tanto que yo me decía frecuentemente a mí mismo que los astrólogos, profetizadores de su muerte a mis manos, eran unos impostores y que era imposible que yo cometiera semejante maldad. En resumen, señora, pasamos los 39 días más agradables del mundo en aquel subterráneo. Llegó el cuadragésimo. Por la mañana, al despertar, me dijo estallando de alegría con un impulso que no podía dominar: Príncipe, he llegado el día 40 y no estoy muerto, gracias a Dios y a tu buena compañía. Mi padre vendrá pronto y te agradecerá todo lo que has hecho por mí, preparándote los medios y las comodidades necesarias para llegar a tu reino. Pero mientras lo estamos esperando, caliéntame agua para tomar un baño. Quiero asearme y ponerme un vestido limpio para recibir mejor a mi padre. Puse agua al fuego y cuando estuvo tibia la eché en la bañera. El joven se metió dentro y yo mismo lo lavé y lo froté. Salió, se acostó en su cama que yo había preparado y lo cubrí con su manta. Descansó y se quedó un rato dormido. Después me dijo: Príncipe, por favor, tráeme un melón y azúcar para comérmelo, pues quiero refrescarme. De varios melones que quedaban, cogí el mejor y lo puse en un plato. Como no encontraba un cuchillo para cortarlo, le pregunté si sabía dónde había uno y me contestó hay uno en esta cornisa, encima de mi cabeza. En efecto, vi que había uno, pero me apresuré tanto para alcanzarlo, que cuando lo tuve en la mano, mi pie se enredó con la manta con tan mala fortuna que caí sobre el joven y le hundí el cuchillo en el corazón. Murió en el acto. Ante este espectáculo, grité como un desesperado. Me daba golpes en la cabeza, la cara y el pecho. Rasgué mi vestido, me eché por el suelo con un dolor y un sentimiento imposible de describir. Entonces, exclamé... Ah, solamente le faltaban unas horas para salir del peligro contra el que había buscado refugio. Y mientras me estoy diciendo que el peligro ha sido conjurado, en el mismo momento me convierto en su asesino y me doy cuenta de que me doy cuenta de que la predicción se ha cumplido. Ah, señor. añadí levantando la cabeza hacia el cielo. Señor, te pido perdón, te pido perdón, y si soy culpable de su muerte, no me dejes vivir ya mucho tiempo. Después de la desdicha que acababa de sucederme, habría recibido la muerte sin espanto si se hubiera presentado. Pero el mal, lo mismo que el bien, no vienen a nosotros cuando los deseamos. Sin embargo, pensando que las lágrimas y el dolor no eran capaces de resucitar al joven y que pasados los 40 días podría sorprenderme su padre, salí de la mansión subterránea y subí a lo alto de la escalera. Bajé la losa sobre la entrada y la tapé con tierra. Apenas hube terminado, dirigí la mirada al mar, hacia el lado de tierra firme y vi la nave que se disponía a recoger al joven. Reflexionando sobre lo que debía hacer, me dije. Si me ven, seguro el anciano me detendrá y tal vez dará orden de matarme a sus esclavos cuando haya visto a su hijo en el estado en que lo he dejado. Cuanto pueda yo alegar en mi defensa, no lo convencerá de mi inocencia. Es mejor que no me exponga a su venganza, dado que puedo esconderme. Cerca del refugio subterráneo había un árbol enorme cuyo espeso ramaje me pareció propicio para esconderme. Trepé y cuando me situé de modo que no pudiera ser descubierto, vi cómo el barco recalaba en el mismo sitio que la otra vez. El anciano y los esclavos desembarcaron enseguida y se dirigieron hacia el refugio, con un semblante que demostraba que alguna esperanza tenían. Pero al darse cuenta de que la tierra había sido removida otra vez, se alteró su rostro, especialmente el del padre. Levantaron la losa y descendieron llaman al joven por su nombre y nadie responde. Aumenta su temor. Lo buscan y finalmente lo encuentran tendido en su cama con el cuchillo clavado en medio del corazón, pues yo no había tenido valor para quitárselo. Oí sus gritos de dolor que renovaron el mío. El viejo se desmayó y sus esclavos, para que le diera el aire, lo subieron en brazos y lo dejaron al pie del árbol en que yo estaba escondido. A pesar de los esfuerzos de sus servidores, el desgraciado padre siguió por mucho tiempo en el mismo estado y hasta llegaron a temer por su vida. Por fin se repuso de tan largo desvanecimiento. Los esclavos trajeron el cuerpo de su hijo cubierto con sus más hermosos vestidos. Cavaron una fosa y depositaron el cadáver en ella. El anciano, sostenido por dos esclavos y con el rostro bañado en lágrimas, echó un puñado de tierra. Después los esclavos la llenaron. Luego sacaron el mobiliario y lo que quedaba de las provisiones de la morada subterránea. Se lo llevaron todo y lo embarcaron. Finalmente el anciano, que no podía sostenerse de tanto dolor, fue colocado sobre una especie de camilla y transportado al barco, el cual se hizo a la mar. Se alejó de la isla en poco tiempo y lo perdí de vista. Luego de la marcha del anciano, de sus esclavos y el navío, yo me quedé solo en la isla. Pasé toda la noche en la casa subterránea, que no habían tapado, y al hacerse de día me paseé por la isla, deteniéndome en los lugares más apropiados para descansar un poco cuando me vencía la fatiga. Llevé esta vida aburrida durante un mes. Pasado este tiempo, advertí que el mar se iba reduciendo y que la isla cada vez era mayor. Parecía que la tierra firme iba a acercarse. Efectivamente, las aguas estaban tan bajas que el continente quedaba muy próximo. Atravesé aquel brazo de mar con el agua hasta media pierna. Anduve tanto rato sobre la playa en la arena que me cansé mucho. Luego alcancé un terreno más firme y ya estaba bastante lejos del mar cuando vi a lo lejos un gran fuego, lo que me alegró mucho y me dije: encontraré a alguien. Es imposible que este fuego se haya hecho solo. Pero a medida que me iba acercando, comprendía mi equivocación y pronto reconocí que lo que había tomado por fuego era un castillo de cobre rojo que los rayos del sol hacían que de lejos pareciese que estaba ardiendo. Me paré cerca del castillo y me senté para admirar su maravillosa estructura y descansar un poco. Estaba todavía contemplando aquella magnífica casa cuando advertí la presencia de diez robustos jóvenes que parecían regresar de un paseo. Lo que me pareció más raro fue que todos eran tuertos del ojo derecho. Acompañaban a un anciano muy alto y de porte venerable. Yo estaba asombrado de ver a tantos tuertos reunidos y todos del mismo ojo. Estaba pensando por qué rara aventura se encontrarían juntos cuando se dirigieron a mí y me demostraron su alegría por verme. Después de los primeros cumplidos, me preguntaron qué me había traído. Les contesté que mi historia era un poco larga y que si querían tomarse la molestia de sentarse, les daría satisfacción. Se sentaron y yo les narré todo lo que me había acaecido desde la salida de mi reino hasta entonces. Quedaron muy sorprendidos. Después, Aquellos señores me invitaron a entrar con ellos en el castillo. Acepté su ofrecimiento. Atravesamos muchas salas, antecámaras, cámaras y pequeñas habitaciones, todo muy bien amueblado, y llegamos a un gran salón con diez pequeños sofás azules, separados y dispuestos en círculo, adecuados para sentarse y descansar durante el día y para dormir durante la noche. En el centro de la circunferencia había un undécimo sofá menos alto y del mismo color, en el cual se colocó el anciano de quien se ha hablado, y los jóvenes se sentaron en los otros diez. Como en cada sofá solo cabía una persona, uno de ellos me dijo, Amigo mío, siéntate sobre el tapiz y no quieras enterarte de lo que no te importa. Tampoco nos preguntes por qué razón somos tuertos del ojo derecho. Conténtate con ver y no lleves tu curiosidad más allá de lo debido. El viejo no permaneció sentado mucho tiempo. Se levantó y salió, pero volvió unos instantes después trayendo la cena de los diez señores a los cuales sirvió. También me sirvió a mí, que comí como los demás. Hacia el fin de la cena, el mismo viejo nos presentó una copa de vino a cada uno. Mi historia les había parecido tan extraordinaria que me la hicieron repetir después de cenar, lo que motivó una charla que duró gran parte de la noche. Uno de los señores, viendo que era tarde, le dijo al anciano, ya es hora de ir a la cama y no nos traes lo que necesitamos para cumplir con nuestro deber. El viejo se levantó y entró en un aposento del cual trajo sobre su cabeza diez vasijas, todas tapadas con una tela azul. Colocó una delante de cada señor junto con una antorcha. Destaparon sus vasijas en las cuales había ceniza, carbón en polvo y betún. Lo mezclaron todo y empezaron a frotarse la cara hasta quedar horriblemente feos. Después de haberse ennegrecido, se pusieron a llorar, a lamentarse y a golpearse la cabeza y el pecho, gritando sin cesar: ¡He aquí el fruto de nuestra ociosidad y de nuestras orgías! Pasaron toda la noche en esta extraña ocupación. Finalmente pararon, después de lo cual el viejo les trajo agua para que se lavasen la cara y las manos. Se quitaron también sus vestidos, que estaban muy raídos, y se pusieron otros, por lo que no parecía que hubiesen estado haciendo las rarezas que yo había visto. Imaginaos, señora, cuánta sería mi curiosidad durante aquel espectáculo. No sé las veces que estuve tentado de romper el silencio que me habían impuesto para hacerles preguntas. Me fue imposible dormir en toda la noche. Al día siguiente, después de levantarnos, salimos a tomar el aire y entonces les dije, Señores, renuncio a cumplir el mandato que me impusisteis anoche, y no puedo callar. Vosotros sois personas inteligentes y tenéis mucho estudio, según me ha parecido. Sin embargo, he visto que hacíais cosas que solo pueden hacer los insensatos. Sea cual sea la desgracia que pueda sobrevenirme, me tomo la libertad de preguntaros por qué os habéis embadurnado la cara con ceniza, carbón y betún, y por qué no tenéis más que un ojo. Algún motivo muy particular tiene que haber. Os conmino para que deis satisfacción a mi curiosidad. A preguntas tan apremiantes solo me respondieron: Lo que quieres saber, no te importa ni te interesa, ni debes preocuparte. Pasamos todo el día hablando de cosas intrascendentes, y cuando llegó la noche, después de haber cenado, el viejo les presentó otra vez las vasijas azules, y ellos se embadurnaron, lloraron, se golpearon y gritaron: He aquí el fruto de nuestra ociosidad y de nuestras orgías. Lo mismo hicieron la noche siguiente y las otras que siguieron pero yo ya no pude resistir mi curiosidad y les pedí muy seriamente que me contentaran o que por lo menos me indicasen el camino de mi reino, pues les dije que me era imposible permanecer más tiempo con ellos y ver todas las noches aquello tan descabellado y sin que me dejasen saber a qué se debía. Uno de los señores me contestó en nombre de los demás no te extrañe nuestro comportamiento contigo si hasta ahora no hemos cedido a tus súplicas ha sido por el afecto que te tenemos para que no te veas reducido al mismo estado en que nos ves a nosotros si quieres compartir nuestro malhadado destino dilo y enseguida te complaceremos contesté que estaba resuelto todo y el mismo señor añadió te aconsejamos otra vez que reprimas tu curiosidad te costaría la pérdida de tu ojo derecho no me importa repuse, os aseguro que si me ocurre esta desgracia no os tendré a vosotros por culpables, sino que me atribuiré a mí mismo la culpa. Entonces me advirtió que si perdía un ojo no podría permanecer con ellos en el supuesto de que yo tuviera esta idea, porque su número estaba completo y no se podía aumentar. Les contesté que habría sido para mí un gran placer no separarme nunca de personas tan distinguidas como ellos, pero si no era posible, estaba dispuesto a someterme, puesto que deseaba a cualquier precio conseguir lo que les pedía. Los diez señores, viendo que mi decisión era inquebrantable, cogieron un cordero y lo degollaron. Después de desollarlo, me presentaron el cuchillo de que se habían servido y uno de ellos me dijo. Coge este cuchillo. Te será útil en el momento oportuno y que pronto te diremos. Vamos a coserte dentro de esta piel con la que debes envolverte. Después te dejaremos aquí y nosotros nos retiraremos. Se acercará un pájaro enorme que se llama Roque. Roque es un ave fabulosa de los orientales, frecuente en los cuentos árabes que se ha confundido con el cóndor. El cual, tomándote por un cordero, se te echará encima, te sujetará con sus garras y te llevará hasta las nubes, pero tú no temas. Volará otra vez hacia la tierra y te dejará en la cumbre de una montaña. Cuando te veas en tierra firme, ¿eh? corta la piel con el cuchillo y sal fuera. Cuando el roque se dé cuenta, se irá volando y te dejará libre. Tú no te detengas, sigue andando hasta que llegues a un castillo prodigiosamente grande, cubierto con láminas de oro, gruesas esmeraldas y mucha pedrería. Al llegar a la puerta, que está siempre abierta, entra. Todos los que estamos aquí hemos pasado por ese castillo. No te decimos lo que hemos visto en él ni lo que nos ha sucedido. Lo sabrás por ti mismo. Lo único que podemos decirte es que nos ha costado a cada uno el ojo derecho, y que la penitencia de la que has sido testigo estamos obligados a hacerla por haber estado allí. La historia de cada uno de nosotros en particular está llena de aventuras extraordinarias con las que podría escribirse un libro, pero ya no podemos decirte más. Al terminar de decir esto que acabo de contar, me envolví en la piel del cordero provisto del cuchillo que me habían entregado, y después de tomarse ellos la molestia de coserme dentro, me dejaron allí y se marcharon al salón. El roque no tardó en llegar. Se lanzó sobre mí, me aprisionó entre sus garras como a un cordero y me llevó a lo alto de una montaña. Al notar que me posaba en tierra, me serví del cuchillo, corté la piel y salí, quedando delante del roque que levantó vuelo apenas me vio. Este roque es un ave blanca de un tamaño monstruoso. Tiene tanta fuerza que levanta elefantes de cualquier llano y se los lleva a la cima de las montañas para convertirlos en su alimento. Impaciente por llegar al castillo, no perdí el tiempo y me di tanta prisa que llegué en menos de media jornada. Puedo decir que me pareció más hermoso aún de lo que me habían dicho. La puerta estaba abierta. Penetré en un patio cuadrado y tan espacioso que daban a él 99 puertas de madera preciosas y una de oro, sin contar las de varias magníficas escaleras que conducían a las habitaciones de arriba y otras que no veía. Estas 100 puertas eran la entrada a jardines o almacenes llenos de riquezas y a otros sitios en los que había cosas maravillosas. Frente a mí vi una puerta abierta. La pasé y llegué a un gran salón en el que estaban sentadas cuarenta jóvenes damas de una belleza tan asombrosa que ni la imaginación más exaltada podría concebir. Estaban vestidas magníficamente y cuando me advirtieron se levantaron todas a la vez y sin esperar que yo les dijera nada, exclamaron llenas de alegría. Bravo, señor. Bienvenido. Y añadió una que habló en nombre de todas. Tiempo ha que esperábamos a un caballero como tú. Tu porte nos indica que posees todas las buenas cualidades deseadas por nosotras. Esperamos que te encuentres a gusto en nuestra compañía. Me resistí, pero ellas se empeñaron en que me sentara en un sitio algo más alto que el suyo y como les dije que esto me apenaba, me contestó. Es tu lugar. Desde este momento eres nuestro amo, nuestro señor y nuestro juez. Nosotras somos tus esclavas y estamos dispuestas a recibir tus órdenes. Señora, nada hay en el mundo tan admirable como el empeño y el ardor de aquellas hermosas mujeres en servirme en todo lo posible. Una me trajo agua caliente y me lavó los pies. Otra me puso colonia en las manos. Estas trajeron todo lo necesario para cambiarme de vestido. Aquellas sirvieron una magnífica comida. Otras se presentaron con jarras en la mano, dispuestas a hacerme beber un vino delicioso. Y todo esto se fue haciendo con orden, sin precipitación y con modales encantadores. Bebí y comí, después de lo cual, situándose las jóvenes a mi alrededor, me pidieron la narración de mi viaje. Les conté mis aventuras, cosa que se prolongó hasta que empezó a anochecer. Cuando terminé de contarles mi historia, las que estaban sentadas más cerca de mí continuaron en su sitio conversando conmigo, y las otras, al ver que comenzaba a anochecer, fueron a buscar lámparas y las que trajeron eran prodigiosas, pues suplían muy bien la luz del día, y las distribuyeron con tanta simetría que me parecía estar soñando. Otras damas sirvieron una mesa con frutos secos, confituras y otros manjares apropiados para acompañarlos con bebidas y llenaron un aparador con vinos y licores variados. Y después trajeron instrumentos musicales. Cuando todo estuvo a punto, me invitaron a sentarme a la mesa. Las damas se sentaron conmigo y permanecimos allí mucho tiempo. Las que debían tocar los instrumentos y cantar se levantaron y nos ofrecieron un concierto maravilloso. Las demás iniciaron unos pasos de baile y danzaron de dos en dos, unas tras otras, con un encantador donaire. Era más de medianoche cuando terminaron estas diversiones y una de las jóvenes me dijo ¿Estás cansado por el viaje que has hecho hoy, señor? Te conviene descansar. Tu aposento está preparado, pero antes de retirarte, escoge de entre nosotras la que más te guste y llévala a descansar contigo. Entonces les respondí que no haría la elección que me proponían, que todas eran igualmente bellas, espirituales, dignas de mis homenajes, y que no cometería la bajeza de preferir una a las otras. La misma dama que me había hablado añadió comprendemos tu perplejidad y tu honradez, señor, y vemos que te contiene el temor de que haya celos entre nosotras. Pero no te detengas por esto, pues te aseguramos que la felicidad de la escogida no humillará a ninguna, porque hemos acordado que cada una gozará de este honor una tras otra, durante cuarenta días, y después volveremos a empezar. Escoge, pues, con plena libertad, y no pierdas más el tiempo que debes a tu reposo, me dijo. Entonces... Tuve que complacerlas y tendí la mano a la que hablaba en nombre de todas. Ella me ofreció la suya y nos condujeron a un apartamento magnífico. Nos dejaron solos y las demás se retiraron al suyo. Apenas me había acabado de arreglar a la mañana siguiente cuando llegaron las otras 39 damas con adornos distintos a los del día anterior. Me desearon un buen día y me preguntaron cómo me encontraba. A continuación me llevaron al baño y ellas mismas se encargaron de lavarme y a pesar mío me prestaron todos los servicios necesarios. Al salir me hicieron poner un vestido más hermoso todavía que el primero. Pasamos casi todo el día sentados a la mesa y al llegar a la hora de acostarnos me suplicaron que eligiera otra para que me hiciese compañía. En fin, señora, para no cansaros repitiendo constantemente el mismo acontecimiento, solo diré que pasé un año entero con las cuarenta damas recibiéndolas en la cama, una hoy y otra mañana, y que durante todo el tiempo aquella vida voluptuosa no se vio ensombrecida por ningún percance desagradable. Al cabo de un año, nada me podía resultar tan sorprendente. Las cuarenta jóvenes, en vez de presentarse a mí con su habitual alegría y preguntarme cómo me encontraba, entraron una mañana en mi aposento con las mejillas bañadas en lágrimas. Me besaron tiernamente, una tras otra, y me dijeron, Adiós, querido príncipe, adiós. Tenemos que dejarte. Sus lágrimas me enternecieron. Les supliqué que me explicaran el motivo de su aflicción y de la separación que me anunciaban. Recuerdo que terminé con estas palabras. Por el nombre de Dios, bellas señoras, decidme al menos si puedo consolaros en algo o si mi ayuda os puede ser valiosa. En lugar de responder con precisión, oí que una me decía. Ojalá que. ojalá que nunca te hubiésemos visto ni conocido. Varios caballeros nos han honrado antes que tú con su visita, pero ninguno de ellos tenía tu gracia, tu dulzura y tu jovialidad, ni tantos méritos como tú reúnes. Creo que. no sabemos cómo podremos vivir sin ti. Entonces reanudaron sus amargos llantos. Yo insistí. Por favor, señoras mías amantísimas, por favor no me atormentéis más y decidme cuál es la causa de vuestro dolor. Ah, contestaron. ¿Qué otra cosa podría ser sino la necesidad de separarnos de ti? Quizá ya no volvamos a vernos. Pero si lo quisieras y tuvieras suficiente dominio de ti mismo, no sería imposible volvernos a ver, dijeron. Señoras, no entiendo nada de lo que me estáis diciendo, y os pido que me habléis más claramente. Está bien repuso una de ellas. Para complacerte, te diremos que todas nosotras somos princesas, hijas de reyes. Vivimos juntas aquí con las comodidades que has podido apreciar pero al final de cada año debemos ausentarnos por espacio de 40 días para cumplir con ciertas obligaciones indispensables que no podemos revelarte. Después regresamos al castillo. Ayer se cumplió el año y por lo tanto debemos dejarte hoy. Esta es la causa de nuestra pena. Antes de partir, te dejaremos las llaves de todo, principalmente las de las 100 puertas, donde encontrarás la manera de satisfacer tu curiosidad y podrás distraer tu soledad durante nuestra ausencia. Pero, por tu bien y por nuestro interés, no abras la puerta de oro. Si lo haces, ya no nos volveremos a ver jamás, y este temor aumenta nuestra aflicción. Confiamos en que no olvidarás esta advertencia. Te juegas la paz y la felicidad de tu vida. No la olvides. Si sucumbes a la tentación de la malsana curiosidad, te espera un daño que no sospechas, ¿sabes? Por eso, te pedimos en nombre de Dios que no cometas esta falta y tendremos el consuelo de encontrarnos aquí cuando hayan pasado cuarenta días. Podríamos llevarnos la llave de la puerta de oro, pero esto sería una ofensa para un príncipe como tú, pues significaría que dudamos de ti. La explicación dada por aquellas hermosas princesas me produjo un verdadero dolor. Les manifesté que su ausencia me iba a causar mucha pena, y les agradecí los buenos consejos que acababan de darme. Les aseguré que los aprovecharía y que aún haría cosas más difíciles para procurarme la dicha de pasar el resto de mi vida con mujeres de tanto mérito. Nuestros adioses fueron enternecedores y las abracé a todas. Después se marcharon y me quedé solo en el castillo. Lo agradable de la compañía, la buena comida, los conciertos, los deleites me habían ocupado de tal manera durante todo el año que no había tenido ni tiempo ni deseos de ver las maravillas que podría haber encerradas en aquel castillo encantado. Ni siquiera había prestado atención a los mil maravillosos objetos que tenía constantemente ante mis ojos, pues estaba subyugado por la belleza de las damas y por el gusto de verlas dedicadas solamente a complacerme. Quedé sensiblemente apenado con su partida, y aunque su ausencia solo sería de 40 días, sentía la impresión de que estaría un siglo sin ellas. Me juré no olvidar la importante advertencia que se me había dado: no abrir la puerta de oro. Pero como excluida la puerta me estaba permitido satisfacer mi curiosidad, cogí la primera llave de las demás puertas, dado que estaban todas las llaves ordenadas. Abrí la primera puerta y entré en un jardín de árboles frutales, con el que no creo que se pueda comparar ningún otro jardín de este mundo. Pienso que ni siquiera el que nos promete nuestra religión después de la muerte ha de superarlo. El orden, la limpieza, el alineamiento de los árboles, la abundancia y diversidad de mil especies de frutos desconocidos, su lozanía, su belleza, todo me embelesaba. Debo añadir, señora, que este jardín delicioso era regado de una manera muy singular. Canales trazados con un arte y un sentido de las proporciones llevaban el agua abundantemente a la cepa de los árboles que la necesitaban para que germinasen sus primeros tallos y sus flores. Otros la llevaban en menor cantidad a aquellos cuyos frutos estaban retoñando y otros todavía menos a los que estaban creciendo otros llevaban la cantidad necesaria para el mantenimiento del tamaño conveniente alcanzado en espera de la lenta maduración. Importa precisar que el tamaño de la fruta era muy superior al normal de nuestros jardines. Los demás canales que llevaban agua a los árboles cuyo fruto era ya maduro tenían solamente aquel punto de humedad indispensable para mantenerlo sin corromperse. No me cansaba de recorrer un lugar tan apacible y hermoso. Y no habría salido nunca de allí si no hubiera pensado que las cosas que me quedaban aún por ver deberían ser también maravillosas. Salí con el corazón embriagado por aquella prodigiosa hermosura. Cerré la puerta y abrí la siguiente. Encontré ahora un jardín de flores no menos singular en su género. Había un extenso parterre regado, no con la profusión del anterior, pero sí más cuidadosamente para dar a cada flor la cantidad de agua que necesitaba. Rosas, jazmines, violetas, narcisos, jacintos, anémonas, tulipanes, ranúnculos, claveles y lirios, y una infinidad de otras plantas que en los demás sitios florecen en distintas épocas del año, se encontraban allí en flor todas a la vez. Y nada era más agradable que el aire que se respiraba en aquel jardín. Abrí la tercera puerta. Ahora encontré una pajarera de grandes dimensiones. El suelo estaba pavimentado con losas de mármol de muchos colores, finísimo y desconocido en otras partes. La jaula estaba construida con madera de aloe y con los mejores materiales. Habían encerrados un infinito número de pájaros, ruiseñores, jilgueros, canarios, golondrinas y otros desconocidos más armoniosos todavía, de los cuales no había oído hablar en mi vida. Las vasijas que contenían su grano y su agua eran de jaspe o ágata preciosa. Además, todo estaba limpísimo, y por su extensión, calculé que por lo menos harían falta 100 personas para mantenerla tan limpia, y sin embargo, no se veía a nadie, como tampoco los jardines visitados anteriormente, donde no vi ni una mala hierba ni la más pequeña cosa superflua que hubiese molestado a la vista. El sol se había puesto ya, y me retiré encantado con aquella interminable bandada de pájaros que se iban acomodando en los lugares más convenientes para disfrutar del reposo nocturno. Me fui a mi aposento, decidido a abrir todas las puertas, exceptuando naturalmente la centésima. Al día siguiente, abrí la cuarta puerta, y si lo visto el día anterior era asombroso, lo que presencié en aquel momento me extasió. Entré en un gran patio rodeado de una construcción maravillosa, cuya descripción pasaré por alto para no ser demasiado prolijo. El edificio tenía cuarenta puertas, abiertas todas, y cada una contenía un tesoro, algunos de los cuales valían más que los mayores imperios del mundo. El primero tenía montones de perlas, y, cosa increíble, las más preciosas, grandes como huevos de paloma, eran más abundantes que las del tamaño mediano. En el segundo tesoro había diamantes, carbunclos y rubíes. En el tercero, esmeraldas. En el cuarto, lingotes de oro. En el quinto, oro en monedas. En el sexto, plata en lingotes. Y en los dos siguientes, monedas de plata. Los otros contenían amatistas, crisolitos, topacios, ópalos, turquesas, jacintos y las demás piedras preciosas que conocemos, sin hablar del ágata, del jaspe y de la cornalina este mismo tesoro tenía una abundancia no diré ya de ramas, sino de árboles de coral. Sorprendido y admirado ante tanta riqueza, exclamé Si los tesoros de todos los reyes de la tierra se juntaran en un mismo sitio, no podrían compararse con estos. Ah, qué felicidad la mía al poseer todo esto con tan adorables princesas. No me detendré, señora, en la detallada explicación de las otras cosas raras y preciosas que vi en los días sucesivos. Diré tan solo que necesité 39 días para abrir las 99 puertas y admirar cuánto se ofrecía a mis ojos. No quedaba más que la centésima puerta y no debía abrirla. Me hallaba en el cuadragésimo día después de la partida de las encantadoras princesas. Si hubiera sabido dominarme aquel día, hoy sería yo el más feliz de los hombres en vez de ser el más infeliz. Ellas debían llegar al día siguiente y el deseo de volver a verlas tenía que servir de freno a mi curiosidad. Pero por una debilidad de la que nunca me arrepentiré bastante, sucumbí a la tentación del demonio que me instigó constantemente lo que significó el dolor que había de seguirme. Abrí la puerta fatal que yo había prometido no abrir. Antes de adelantar el pie para entrar, un olor desagradable, pero al que no estaba acostumbrado, me hizo desvanecer. Sin embargo, me recobré y en el lugar de obedecer aquella advertencia, cerrar y vencer el deseo de satisfacer mi curiosidad, entré. Dejé pasar un poco de tiempo para que el aire moderase aquel olor y ya no me molestó. Encontré un espacioso salón abovedado cuyo suelo estaba lleno de azafrán esparcido. Varias antorchas de oro macizo, con luces encendidas que olían a aloe y ámbar gris, lo iluminaban, y la iluminación era todavía más intensa, pues faltaban lámparas de oro y plata, llenas de aceite de diversos olores. Entre las muchas cosas que llamaron mi atención, distinguí un caballo negro, el más hermoso y bien formado que pueda imaginarse. Me acerqué a él para admirarlo de cerca. Vi que tenía una silla y una brida de oro macizo maravillosamente bien hechas. Su establo estaba repleto por un lado de cebada limpia y sésamo. El sésamo es un cereal cultivado en Oriente de gusto exquisito. Y por el otro lado tenía agua de rosas. Lo cogí por la brida y lo saqué fuera para verlo a la luz del día. Monté y quise hacerlo avanzar. Pero como no se movía, le pegué con una varita flexible que había recogido en su magnífica cuadra. Al sentir el golpe, el animal empezó a relinchar ruidosamente y después extendió unas alas de las que no me había dado cuenta y se levantó por los aires hasta una altura invisible de esta tierra. En aquellos momentos, yo solo pensaba en sujetarme muy fuerte y a pesar del miedo que tenía, lo conseguí. Volvió a volar ahora en dirección a la tierra y se posó en la terraza de un castillo. Sin darme tiempo de apearme, me sacudió con tal violencia que caí por detrás de la grupa, y con la punta de su cola me sacó el ojo derecho. Ya sabes ahora, señora, por qué soy tuerto. Recordé entonces lo que me habían dicho los diez señores. El caballo reemprendió el vuelo y desapareció. Me levanté apenado por la desgracia que yo mismo me había buscado. Anduve por la terraza con la mano en el ojo, pues me dolía muchísimo. Bajé hasta un salón que reconocí como el del castillo del que me había llevado el rogue, por la disposición circular de diez sofás y uno central menos elevado. Los diez señores tuertos no estaban en el salón entonces. Los esperé y llegaron al cabo de poco tiempo con el anciano. No se extrañaron al verme ni al encontrarme sin un ojo. Entonces me dijeron, nos pone triste no poder felicitarte por regresar como hubiéramos querido. Pero nosotros no tenemos la culpa de tu desgracia. Mal haría yo, contesté, atribuyéndosla. Me lo he buscado yo mismo y la culpa solo es mía, dije. Si es consuelo de desgraciados, respondieron, tener semejantes, nuestro ejemplo puede servirte. Lo que te ha pasado a ti antes nos sucedió a nosotros. Hemos disfrutado de toda suerte de deleites durante un año entero y habríamos continuado siendo dichosos si no hubiéramos abierto la puerta de oro durante la ausencia de las princesas. Tú no has sido más juicioso que nosotros y has recibido el mismo castigo. Nos gustaría que pudieras quedarte con nosotros para cumplir la penitencia que se nos ha impuesto y cuya duración ignoramos, pero ya te hemos dicho por qué razones esto no es posible. Retírate, pues. Vete a la corte de Bagdad y allí encontrarás quien decida tu destino. Entonces me mostraron el camino que debía seguir y me separé de ellos. Durante el trayecto me hice rapar la barba y las cejas y tomé este hábito de monje. Hace mucho tiempo que dura mi peregrinación. Por fin he llegado hoy al atardecer a esta ciudad. He encontrado en la puerta a estos cofrades míos, extranjeros como yo. Nos ha llamado la atención estar tuertos los tres del ojo derecho, pero no hemos tenido tiempo de contarnos nuestra desgracia. Hemos venido a implorar después, señora, la ayuda que nos has concedido tan liberalmente. Al terminar el tercer monje de contar su historia, Zobeida, dirigiéndose a él y a sus cofrades, les dijo, Quedáis libres los tres. Retiraos donde queráis. Pero uno de ellos contestó, Señora, te suplicamos que perdones nuestra curiosidad y déjanos escuchar la historia de estos señores que todavía no han hablado. Entonces la dama, volviéndose hacia el lado del califa, del visir y de Masrur, a quienes no conocía por lo que eran, les dijo: Hablad, ahora os toca a vosotros. El gran visir Jafar, que era el que había hablado siempre que se dirigieron a ellos, contestó a su obeida, Señora, para obedecerte, no tenemos más que repetir lo que hemos manifestado antes de entrar aquí. Somos unos mercaderes de Mosul y hemos venido a Bagdad para negociar nuestras mercancías que se hayan almacenadas en un can donde nos albergamos. Hoy hemos comido con otras personas de nuestra profesión en casa de un mercader de esta ciudad, el cual, después de regalarnos con manjares delicados y vinos exquisitos, ha hecho venir danzarines y danzarinas con cantadores y tañedores de instrumentos. El excesivo ruido que hacíamos todos juntos ha traído a la guardia nocturna que ha detenido a parte de los reunidos. Por fortuna, nosotros nos hemos escapado, pero como ya era tarde, la puerta de nuestro can estaba cerrada y no sabíamos dónde ir a pasar la noche. El azar ha querido que pasáramos ante esta mansión cuando oímos que os estabais divirtiendo y esto nos ha decidido a llamar a vuestra puerta. He aquí, señora, lo que tenemos que decir para cumplir tu mandato. Zobeida, después de oír esta breve explicación, pareció dudar de lo que debía decir dándose cuenta los tres monjes, le suplicaron que tuviera con los tres mercaderes de Mosul la misma bondad que había tenido con ellos. Bien, les dijo, consiento en que todos tengáis que estarme igualmente reconocidos. Os concedo lo que me pedís, pero a condición de que salgáis inmediatamente de esta casa para ir donde queráis. Zobeida dio esta orden en un tono que demostraba muy claramente que quería que se la obedeciese, por lo cual el califa, el visir, Massrur, los tres monjes y el faquín salieron sin replicar, pues la presencia de los siete esclavos armados imponía respeto. Cuando llegaron fuera y la puerta estaba ya cerrada, el califa dijo a los monjes sin darse a conocer: ¿Y vosotros, forasteros y recién llegados a esta ciudad, a dónde iréis ahora si todavía es de noche? dijo. Esto es lo que nos apura, señor, contestaron. Seguidnos, dijo el califa. Vamos a sacaros de esta dificultad. Después de decir esto, se acercó al visir y le susurró al oído Llévatelos a tu casa. Mañana por la mañana me los enviarás. Quiero que se escriban sus aventuras porque vale la pena que figuren en los anales de mi reino. El visir Chafar se llevó a los tres monjes, el faquín se retiró a su casa y el califa, acompañado de Masrur, se fue a su palacio. Se acostó, pero no pudo dormir en toda la noche por lo impresionado que le habían dejado las cosas que vio y que oyó. Le interesaba especialmente saber quién era Zobeida, por qué había maltratado a las dos perras negras y por qué Amina tenía el pecho lastimado. Llegó el día y seguía abrumado con estos pensamientos. Se levantó, fue a la sala donde solía reunir al consejo y tener audiencia, y se sentó en su trono. Poco después llegó el gran visir y le rindió honores como de costumbre. El califa le dijo así, Visir, los asuntos que debemos tratar no son muy urgentes, y por el momento me interesan más las tres damas y las dos perras negras. Mi espíritu no estará en paz hasta que esté totalmente enterado de las cosas que me sorprendieron anoche. Vete. Haz venir a esas tres mujeres y tráete al mismo tiempo a los monjes. Recuerda que espero con impaciencia tu regreso, le dijo. El visir, que conocía el temperamento vivo y ardiente de su señor, se apresuró a obedecerle. Llegó a la mansión de las damas y les expuso de manera muy diplomática la orden que tenía de llevarlas ante el califa, sin hablar para nada de lo que había pasado la noche anterior en su casa. Las mujeres se cubrieron con sus velos y salieron acompañadas del visir, quien al pasar por su casa recogió a los tres monjes que ya estaban enterados de que habían estado con el califa y hablado con él sin haberlo reconocido. El visir los llevó a palacio, cumpliendo su obligación con tanta diligencia que el califa se mostró muy satisfecho. Este monarca, para guardar las reglas del protocolo ante los oficiales de su casa que estaban presentes, hizo colocar a las tres damas detrás de la puerta del salón que comunicaba con su apartamento y retuvo cerca a los tres monjes, los cuales dieron a entender con sus reverencias que sabían ante quién tenían el honor de comparecer. Cuando todo el mundo estaba en su sitio, el califa, dirigiéndose hacia el lado de las mujeres, dijo, Señoras mías, Tal vez os alarméis al saber que esta noche me he introducido en vuestra casa disfrazado de mercader. Quizá temáis por haberme ofendido y estéis pensando que os he hecho venir para mostraros mi resentimiento. Pero tranquilizaos, creed que lo he olvidado todo y que incluso estoy contento por vuestro comportamiento. Quisiera que todas las damas de Bagdad tuvieran tanta presencia de espíritu como la que vosotras me habéis demostrado. Recordaré siempre vuestra moderación después de la falta de educación en que nosotros incurrimos. Yo era entonces un mercader de Mosul, pero ahora soy Harun al rachid quinto califa de la dinastía de los Abásidas, y ocupo el lugar de nuestro gran profeta. Os he hecho venir solamente para saber quién sois y para preguntaros por qué motivo una de vosotras, después de maltratar a las dos perras negras, ha llorado con ellas. También deseo saber por qué otra tiene el pecho lleno de cicatrices, dijo. Aunque el califa había pronunciado estas palabras con mucha claridad y las tamas las habían entendido muy bien, el visir Chafar les repitió según lo que establecía el protocolo. Tranquilizada su veida con lo que acababa de decir el califa, le satisfizo de la manera siguiente.